¿Cómo es que dice Jaden? ¡Hola, chicas! ¡Ay, qué lindo! Para que no se embarre. Cuando estamos viejos, tú sabes que era. Bolas de ice cream. Déjame subirlo ahí porque no se ve. Se va a caer, mi amor, se va a caer. Un brownie con ice cremato. A verla cómo sabe esto. Toma tú. ¿Yo? Sí, yo primero. Si te mueres. Ah, no, muero yo primero. Muy bien malo. Me muero yo primero, ¿verdad? Chocolatado, chocolatado. Qué rico. Toma ice cream. Con helado. Bizcocho con chocolate. Brown. Bizcocho de chocolate. Con ice cream. Brownie. Y bizcocho. Brownie. No lo mismo, siempre señores. No lo mismo. Brownie. Al bizcocho, yo le digo bizcocho a todo. Sea de chocolate, de fresa, de vainilla, de lo que sea. Después chocolate. Que se va, se pare con bizcocho, es bizcocho para los. Ay, qué rico. Me fascina esa cosa. Como dice Yanay, el chocolate. A mí no me gusta mucho, pero. Lo que nos ha hecho este coronavirus. De salidita, señores, pero le digo algo. No somos tan locos para estar dentro de un restaurante. A los que van, amén. Pero. Sí. Cuídense, señores. Qué reguero. Miren lo que Carlos me acaba de hacer. Está al revés, no lo puede leer bien, pero ahí dice. Ya está llorando, mira. ¿Qué dice ahí? Ahí dice. Te amo. Te amo. Te amo, el té está llorando porque se está derritiendo el chocolate. Toma, toma. Te amo después de tantos años. Es mucho. ¿Cuántos San Valentín hemos pasado, mi amor, juntos? San Valentín, este es. ¿Cuántos días de amor y la amistad hemos pasado juntos? Este. Eso sería una buena pregunta. A ver. Este es el número 19. ¿Ves por qué te tuve que poner el papel? Mira, siempre te ensucia. Ella es la que está sirviendo. Ella es la que está dando, ¿no? Yo. Ay. Mi amor. 19 San Valentín juntos. Y este es el primero que comemos dentro de un carro. Eso sí es verdad. Este es el primero que nos comemos aquí. Gracias a COVID. Eso es hoy que él está comiendo. Sí, dulce. Dulce, porque yo no puede. Como mucho. Él no puede ni le gusta comer mucho dulce. Esto es lo que hace el amor. El amor es sacrificio, ya saben. El amor todo lo sufre. Todo lo soporta. Todo lo espera. Todo lo espera. Es que a mí no me gusta el chocolate, señora. A mí no me gusta el chocolate. Carlos y yo ahorita estábamos hablando de que si él está de acuerdo de que celebremos el Día del Amor y la Amistad. Y yo le decía a él, por un lado yo estoy de acuerdo porque hay personas, gracias a Dios que no es nuestro caso, pero hay parejas que aprovechan nada más este día, el Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad, como tú le quieras llamar, solo para decirle algo lindo a su pareja. ¿Es así o no es así? Lamentablemente. Lamentablemente. Es así. Pero estos días uno los coge así de excusa para gastar un poquito más de dinero, pero y uno expresarse un poquito más, pero en realidad uno tiene que expresarse todo el tiempo. Claro. Nosotros tenemos 19 febrero juntos, 17, este es el 17 casado y 2 siendo novio. 2002, 3, 4. 3
tres como novio. Nos casamos en el 2004. Sí, tres como novio en San Valentín. Y después de 2005 hasta ahora, 16 años o 19, siendo esposo. Uh-huh. Pero uno tiene que ser expresivo. Yo me recuerdo que cuando éramos novios, ella se cansaba de mí. Porque yo todos los meses... Yo no me acuerdo de eso, mi amor. Oh, al principio, sí, cuando éramos novios. Todos los meses era una rosa. Y mientras iban pasando meses, más rosas había. El primer mes una rosa, el segundo mes dos rosas, tres y cuatro. Uh-huh. Al año les regalaba 12, después al otro año 24, al otro año 36. Tú sabes. Pero las rosas se siguen poniendo más caras mientras el tiempo pasa. Sí, el día de la boda me sorprendiste con un arreglo. El día de la boda yo le hice un arreglo a ella, uno a mi mamá y uno a la mamá de ella, para que las tres se sintieran especiales, porque una ahí iba a ganar algo y las otras dos, aunque iban a ganar algo, sentían que estaban perdiendo algo. Sí. Así que, porque así se sienten las madres, ¿verdad? Que aunque ganaron, porque sí, aunque mami te ganó a ti y Clara me ganó a mí. Sí, pero ellas se sienten que están perdiendo a su bebé, a su, uh-huh, o sea, a su hijo. So, yo creía que ellas se sintieran tan especiales como ellas me estaban sintiendo, me estaban haciendo sentir a mí en el día de nuestra boda. Pero expresivamente con sus esposos, con sus novios, no tiene que ser así todo el tiempo. Y como le digo, yo el año pasado, fue el pasado que me operaron. Uh-huh. Este que pasó ahora, uh-huh, ¿verdad? Este que pasó ahora me operaron y yo después de la operación... De algo que le vamos a contar después, vamos, sí, a hacer un video de eso. Me hicieron una operación... También después de un diagnóstico difícil, donde tuvimos que adaptarnos mucho como familia, yo en lo personal, pero como ella estuvo conmigo cada paso, como lo ha estado los últimos 20 años. Wow, 20 años, mi amor. Es mucho. Septiembre 3 del 2001 fue cuando nosotros nos comprometimos como pareja, estar uno con el otro. Y ahora este septiembre serían 20 años de que tomamos esa decisión y 19 años, tenemos 17 años de casados. Uh-huh. Así que uno tiene que expresar el amor todo el tiempo. Después de esa operación, después que pasé un proceso de infecciones que me dieron y todas esas cosas, yo estaba trabajando, después que volví al trabajo y estaba trabajando un día, llamé a Loida y le dije que fuera a la puerta de adelante, ¿verdad? O no, yo no la llamé. Sí, yo la llamé, dijo que fuera para la puerta de adelante, pero yo estaba abriendo la puerta de atrás. Uh-huh. Tú llegaste. Yo llegué por la puerta de atrás y le dije a ella que abriera la puerta de adelante. Y yo al frente de la puerta, uh-huh, le dejé un ramo de 24 rosas, fue. Uh-huh. Dos docenas de rosas que le dejé simplemente para darle las gracias y demostrarle cuánto yo la amo por siempre estar a mi lado, porque, uh-huh, eso es importante. Sin ningún motivo, porque no era nada especial, era en medio del verano. Yo creo que era más cerca para mi cumpleaños que otra cosa. Ajá. So, no era un regalo para mi propio cumpleaños, pero simplemente para mostrar el amor y el aprecio y la gratitud que yo siento hacia ella por estar ahí en esos momentos difíciles, ¿verdad? Y este es un día que uno lo coge para celebrar ese amor, pero en realidad uno tiene que hacerlo todos los días. Eso es así. Recuérdese que... La Biblia también nos dice que Dios es amor y el amor de Dios es todos los días. Nos lo muestra por su misericordia todas las mañanas, como lo dice, nos lo demuestra todos los días. Así que como Dios nos demuestra eso, nosotros también tenemos que demostrar eso, que no es una cosa de un solo día, sino de todos los días. ¿Con qué? No tiene que llevarle rosa todos los días, no tiene que llevarle, uh-huh, toda la cosa todos los días. A veces ella me llama al trabajo y dice, mira, no he cocinado nada, ¿no? Y yo le digo, está bien, pues no te preocupes, cuando yo llegue yo cocino. Uh-huh. Después de trabajar 8 horas, a veces 9 horas, porque yo la hora de almuerzo, a veces ella me llama a almorzar, y yo dije, todavía estoy trabajando. Uh-huh. So, a veces son 9 horas y después yo llego a la casa a cocinar. Ahí usted va a decir, ay, pero ese hombre, esa mujer gobierna ese hombre. No es que me gobierne, uh-huh, es que yo también tengo que tomar en cuenta que ella es la madre de mis tres hijos y mis tres hijos están en la casa ahora por COVID y ella está trabajando con ellos el día entero. Uh-huh. So, ella trabaja más que yo. Entonces,
¿Escucharon eso, hombres? ¿Escucharon eso? Ella lava, ella limpia, ella vela por los muchachos. Tenemos una niñita todavía que no usa el baño por ella misma. So, hay que cambiarla a ella, hay que limpiarla tres veces y cuatro veces al día. Hay que cambiarle la ropa. So, ¿qué hago yo con decir, ah, no, me tiene que cocinar también? Yo llego, hago algo rápido. No, no es que voy a hacer una cena de Navidad, de estrella, tú sabes, de cinco estrellas de un restaurante de estos, pero sí, algo rápido que la familia coma, que haga esto y ya. Así que así se demuestra el amor. A veces ella está cansada y yo le digo, no te preocupes. Estoy cansado, si no me yo siento bien. Yo limpio, yo lavo, mal. Yo hago todas esas cosas. Eso, no hay problema con eso. Así uno demuestra el amor. Ella me demuestra el amor y yo le podría decir a mí que levantándose al lado de mí toda la mañana, qué bueno. Yo sé que ella me ama mucho. Eso es un consejo que Carlos lo está dando sin que yo se lo pida. Para que ustedes vean, las parejas que están viéndonos, que vean este video. Esto no fue planeado, esto es un video que salió ahora. Nosotros aquí estábamos hablando y yo le dije, Carlos, vamos a prender la cámara, vamos a grabar este videito que le puede servir a alguien. Para que las parejas que nos vean puedan entender cómo es que realmente se demuestra el amor. Es complaciendo a tu pareja, tratando de no ser tú, de ser que los dos sean uno. Tú ayudando a tu pareja, tanto tú, mujer, tú ayudando al hombre, y tu hombre ayudando a tu mujer. Porque eso es lo que son una pareja, son un matrimonio. ¿Y qué consejo le podemos dar a las parejas que están casadas en este tiempo, mi amor, y que no tienen paciencia el uno con el otro? Y se quieren divorciar a los 6 meses. Eso es fácil. Si usted quiere divorciar a los 6 meses, porque en realidad la decisión que tú tomaste hace un tiempito atrás no la pensaste. Pero ya que estás en ella, ya que tomaste esa decisión y ya has echado para adelante en esa decisión, te has casado, no es tiempo de echar para atrás. Es tiempo de fundirse en el sentido de unirse, de ser uno. Loida le puede decir muchas veces, yo he dejado de ser de mí, de hacer cosas que a mí me gusta, para tratar de acomodarla a ella. Y sí, yo sé que también. Ella hizo eso conmigo muchísimas veces. Nuestros intereses, vamos a hablar sincero, nuestros intereses no son 100% los mismos. Sí, claro. El único interés mutuo, que es 100% mutuo, es llevar una vida consagrada a Dios. El querer agradar a querer agradar a Dios, querer servirle a Dios primero que todas las cosas. Por encima de todo. Yo le digo a las personas, y así uno llega a amar a su pareja más. Yo cada vez que me preguntan y cada vez que me dicen, yo le digo, ¿tú sabes por qué yo sé que Loida me ama? ¿Cuál es la respuesta que yo le digo a la gente? Porque ama a Dios primero. Porque ella ama a Dios primero y ama a Dios más de lo que me ama a mí. Y así ella me demuestra ese amor, el amor ágape que Dios ha dado, que Dios nos pone entre nosotros, un amor sincero. Ese amor ella me lo demuestra y por eso yo le puedo decir que tenemos 17 años, claro, que hemos tenido altas y bajas, que hemos tenido momentos de que a veces nos miramos y sinceramente podemos decir, ay, yo quisiera no estar contigo. Y es sincero, y nos ha llegado esos momentos. Ha llegado esos momentos, pero después uno razona, reacciona y Dios le pone eso en el corazón y dice, no, esta persona Dios me la dio, Dios ha estado conmigo. So, si ustedes son unos matrimonios jóvenes, lo primero que les aconsejo es que oren juntos, oren a Dios, acérquense más a Dios y Dios va a hacer que usted se acerque a esa pareja. Va a dejar que muchas cosas le pasen por la vista. Es decir, perdón, mi amor, que te puse la mano en la cara. Va a ser que muchas cosas que quizás no le agrade, usted se sienta que la tiene que dejar pasar por alto, y la deja por alto porque no es nada importante. So, muchas de las peleas son porque uno no se siente cómodo, no se siente como uno quiere sentirse, pero uno tiene que tomar en cuenta que la otra persona también tiene sentimientos y tiene todas esas cosas. Así que para arreglar esas cositas que son diminutivas, vamos a decir, es primero acercarse a Dios. Y segundo, conversar, comunicarse. Y hablar, sí, la comunicación es muy importante. Sí, Loida y yo tuvimos una vez una bastante difícil conversación, que aunque no era de nosotros mismos, era algo
interfamiliar, pero no de nosotros mismos. Pero nos llegó a nosotros. Nos llegó a nosotros, sí. Entonces nos disgustamos el uno con el otro por ciertas circunstancias. Y después recapacitamos. Yo en lo personal, yo dije, yo no puedo perder mi familia por una cosa que no es mía. Uh-huh. Así que yo tengo que arreglar esto con mi esposa. So, yo me senté a hablar con él. Yo fui por ella y le dije, no, tenemos que hablar y vamos a hablar. Nos sentamos. Y nos sentamos, uh-huh. Nos dijimos lo que íbamos a decir. Eran algunas cosas bonitas, algunas cosas no tan bonitas. Pero se arregló el asunto y echamos para adelante y hasta el día de hoy. Vamos a seguir haciendo estos videos para ponerlo en nuestro canal, porque yo sé que van a ser de bendición para algunas parejas, algunas familias, porque en realidad se necesita, necesitamos hablarle. Vamos a traer más videos más a menudo, vamos a tratar de hacerlo, mi amor, para eso, para fomentar y ayudar a las familias, a los matrimonios, de nuestras experiencias, de lo que nosotros hemos vivido. Vamos a hablarle un poquito, en uno de estos videos vamos a hablarle de qué nosotros pasamos, hasta dónde nosotros llegamos, qué hicimos, qué nos ayudó a solucionar ese problema, aparte de buscar de Dios, porque buscamos de Dios, pero también buscamos ayuda profesional. Si quieren saber más de este video, o quieren saber más sobre nosotros, nos dejan aquí abajo en los comentarios. Sí, Loida, queremos saber más qué ha pasado con ustedes, qué queremos saber, lo que ustedes quieran. Cualquier pregunta que tengan, pónganosla ahí abajo en el video y le vamos a hacer un video. Vamos a grabar para darle... Una cosita rápida es que nosotros no somos perfectos. Queremos decir eso como un disclaimer. No somos uh-huh. perfectos. Somos dos personas que somos imperfectos como todos, uh-huh. pero... tratando de perfeccionarnos en Dios. Eso es primero que todo. Y segundo, somos una pareja de jóvenes cuyo cual es de jóvenes. Somos unos viejos jóvenes, ya. Pero estamos jóvenes, mi amor, somos todavía. Somos viejos ya. Yo tengo hasta cana. Tú tienes cana desde hace mucho tiempo. Cana desde joven. Pero como le digo, somos una pareja joven. Mi primera novia en este mundo que yo tuve se llama Loida Cruz, que es ella. No he tenido otra novia. Por si acaso, soy yo. No he tenido más nada, es esta, por si acaso. Lo que podemos decir es que sí se puede. Nosotros nos casamos jovencitos. Teníamos 21 años cuando nos casamos. Y la gente dice, se casan joven y se quedan y se divorcian rápido. De eso también vamos a hablarle en otro video. Si se puede o no se puede llegar virgen al matrimonio. De eso le vamos a hablar. Vamos a hacerle un video. Tenemos muchas cositas que le vamos a hablar. Y se las vamos a tirar. Se las vamos a ir tirando así según el Espíritu, según el Señor nos vaya instando a nosotros decirlo, lo vamos a decir. Vamos a contarle porque estas cositas yo creo que les sirven a muchas parejas de hoy en día. Que muchas parejas necesitan escuchar esto. Cosas que a lo mejor no escuchan a diario. No escuchan porque la gente... Muchas que no le gustan hablar, otras no le gustan contar sus cosas. Pero yo creo que si nosotros hemos tenido esa experiencia, hemos vivido así, es para que otros también la oigan, la escuchen y puedan aprender algo de nosotros. Porque nuestra vida es un testimonio. O alguien puede ser que esté pasando por algo, que cuando nosotros estemos dando esa parte del video, quizás lo toque. So, por eso nosotros hacemos estas cosas. Porque Dios a eso nos llama, es a hablar. Uno aprende de experiencia y uno aprende de la experiencia de otro. Yo siempre he dicho a Loida que a mí me gusta sentarme a hablar con viejos, que están bien viejos. Con viejos es anciano, con las personas 70, mayores. 70 para arriba. Gente que usan bastones, que son viejos. A mí también me gusta. Porque ellos te dicen muchas cosas, muchas experiencias. Uh-huh. Y cuando uno ve, uno va pasando por esas cosas y a veces llegan los momentos que uno tiene que usar una de esas experiencias para atravesar el mar en cual uno anda. Así que... Vamos, rapidito. Un consejito, mi amor, uno solo. Vamos a decir, yo digo uno y tú dices uno. Un consejito para las parejas, que no dejen enfriar el amor. Un consejito que tú crees que debe de hacer el hombre a la mujer y la mujer al hombre para no enfriarse en todos estos años de relación que tengan. Si tienen varios años, 5, 10 años, 15, ¿qué deben de hacer? Un consejito. Rápido, compre lo que ella quiera. No, mentira. Eso sí. ¿Y si no tiene chavo? Siempre, ¿si no tiene dinero? Si no hay chavo, hágaselo con la mano, así, con un clavito y un, okay, y un palo, vaya lo que sea. Al patio, sí, le saca una florecita. Ah. No, sorpréndala. Consejo es sorprender a su esposa. ¿Cómo la sorprende? De cualquier manera.
aquí hablando de eso, una florecita, un regalito. A mí me fascina esto, lo que a mí me fascina hacer es esconderme detrás de una puerta y asustarla. Eso es lo mío. Ella sabe. Y porque sabe, porque ella me da, por la reacción, grito. Se asusta, se frisa y después me da un besito. Así que yo ahí estoy ganando. Pero para pa mantener una relación, las sorpresas son así, inesperada, espontánea, que le inesperada, espontánea y cositas así que uno, cuando éramos esposos jóvenes que no teníamos hijos, yo a veces un viernes en la noche, un sábado, le decía, vean, móntate en el carro, y lo montaba en el carro y arrancaba por ahí, tuviera ya la ropa lista o no, yo, vámonos, fuimos, y a veces nos metíamos, como vivíamos en Santo Domingo al principio, uh-huh, en uno de los resorts de allá, nos íbamos y nos quedábamos el fin de semana y volvíamos a la universidad el lunes, pero eso era así, espontáneo, sorpresas y cosas así. Así que mi consejo, que mantengan sorpresas por ahí para mantener eso vivo. Y yo, oye lo que les voy a decir a las mujeres. A las mujeres, escuchen bien. Cocina de plato favorito. Depende el tipo de hombre que sea. A mi esposo le encanta, a Carlos le gusta que le den su comida, tener su comida a tiempo. Todos los días a Carlos le gusta su comida. Pero hay hombres que le gustan los mensajes, que le gustan que le den mensajes de texto, que le envíen mensajes de texto, que lo llamen. Eso va a depender de cómo sea tu pareja. Pero para mí, el consejito clave para mantener una relación es la comunicación. Porque si tú no te comunicas con tu pareja, si tú no hablas con él y le dices lo que te gusta, lo que no te gusta, siempre van a tener ese como espacio o ese hueco ahí. Si yo no te digo lo que me gusta, tú me lo vas a seguir haciendo. Entonces, para mí, lo clave y lo corto, lo preciso para mantener una relación y que ustedes puedan permanecer aparte, sabemos que ya Dios está ahí, que Dios es el principal, Dios es el número uno, es la comunicación. Nunca, mujer, si algo no te gusta de tu esposo, te quede callada. Díselo. Si a ti no te gusta algo de tu pareja, tú se lo dices. Si eres hombre o mujer, pero yo, mujer, te lo digo porque yo soy mujer. Si a mí no me gusta que Carlos me hable mal, yo le digo, mi amor, no me gustó cómo me hablaste mal. Mi amor, no me gusta esto, se lo digo. La comunicación es primordial para poder permanecer tantos años juntos. Ella me dice que no le gusta que yo la asuste, pero eso es lo único que yo sigo haciendo. Él me lo sigue haciendo, pero... Porque a ella le gusta que la asusten, es verdad, a ella le gusta que la asusten. Lo que pasa es que ya estoy acostumbrada, no es que me gusta. Sí, ya yo sé que él me va a salir con eso. Sí. Bueno, pues bendiciones a todos los que han visto el video. Y otra cosa, nunca dejen de darle un besito a su pareja cuando lleguen de trabajo, cuando salgan, cuando se van y cuando lleguen. Porque esos detallitos son lo que hacen que se enfríe la relación. Cuando Carlos se va para el trabajo, yo puedo estar dormida y él siempre me da mi beso. Si no me lo da aquí, me lo da aquí o me lo da en la frente, pero siempre me da el besito. Y cuando llega también. Ahora, por lo de coronavirus, yo le digo, no, espérate, te echo un chin de spray y ya, pero siempre. Así que no me pueden culpar si se enfría el asunto porque fue coronavirus que no me dejó darle el besito. Ahora ya ustedes saben, por la enfermedad ahora, por lo del virus, hay que tener un poquito más de distanciamiento. Pero tú sabes quién me da el besito cuando yo llego a mi casa. Pero para eso se tienen ¿tú sabes las qué? Niñas. No, mentira, es el Lysol. Lysol me da un besito cuando llego a mi casa. También. El spray desinfectante ese. Sí, que ya está allá y te dice. Sí. Te dice. Mi hija me dice, sucio. Estás sucio, papá. Tú estás sucio, vete a bañar. Así que, pero Dios le bendiga a todos, escuchen hasta el final lo que le estamos diciendo, suscríbanse, denle a las notificaciones para que vean estos videitos. Ya saben, abajo me ponen en los comentarios qué le gustaría saber de nosotros como pareja. Y nosotros somos bastante abiertos y a nosotros no... Cualquier cosa que nos pregunten. Lo que sea. Ok, se lo vamos a contestar. Según lo vayan escribiendo, le vamos a ir contestando. Ok. Ok, bye bye. Yeah.